Aquí, 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 aquí. ¡Bien! Otro Zolbat. Madre mía, los murciélagos estos. Bueno, ¡ay! Me habéis pillado. Me habéis pillado todos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Buenas tardes en la bahía. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a otra semana más, a un nuevo videolog log de Cañones y Fútbol. Vuestro sitio en español de los Tampa Bay Buccaneers. Ah, chicos, he de reconocerlo. Me habéis pillado con el Pokémon Go. Eh, es un vicio, es un vicio, lo he de reconocer. No os imagináis mmm, lo vicio que es. Oye, y si hago yo una cuestión, ¿os imagináis cómo evolucionarían los Pokémon del, del fútbol? Bueno, a ver, es una locura, pero me explico. Glennon, eh, Mike Glennon, ¿qué evoluciona? ¿En Gran Flamenco Joe? ¿Yamei eh, Winston en el Cangrejo Langosta James? ¿Cómo? Bueno, en este caso. Y en este caso, si hubiera evoluciones, ¿también habría involuciones? Por ejemplo, Lobby Lee Smith. ¿eh? Ha involucionado a Head Coach de College de, en, en Illinois. Puh, madre mía la que les espera. Y no lo saben todavía. Bueno, hoy os podría hablar de Pokémon. Pero bueno, aunque Mola no es el sitio. ¿no? Eh, os podría hablar también del, del Training Camp, que está a puntito, a puntito de empezar. Pero bueno, yo creo que lo vamos a dejar para la, la semana que viene, para el próximo videolog. Y hoy os voy a hablar continuando con el episodio anterior, el episodio de la semana pasada, que oye, quien no lo haya visto es, en mi opinión, eh, 100% recomendable. Que, oye, que lo vea sobre la historia de Randy Bubba Grimes eh, y su adicción a la bicodina. Pues siguiendo con esa historia, siguiendo con, con esa línea, os voy a hablar de una serie de fútbol a la que me he enganchado últimamente. Eh, la serie eh, se llama Ballers. Es una serie de la, de la HBO y bueno, empezó en el 2015 y ahora estamos pues con la segunda temporada. La verdad que pinta, pinta bastante, bastante bien. Bueno, se trata de la historia de, un, de un ex linebacker de Miami Dolphins, Spencer Trasmore, eh, retirado ya, encargado por el mazacote este, por Dwight Johnson, eh, que bueno, pues se dedica a trabajar en una agencia de una consultoría financiera. Para jugadores y exjugadores de, de fútbol. Para cómo manejar pues, bueno, pues sus patrimonios. Es decir, este, esta serie quiere plasmar la realidad del mundo del fútbol, de cómo llegas pues, del college sin un puñetero duro, y del día a la mañana, bueno, pues te plantas con más de 10 millones de dólares por temporada. Bueno, pues eso es una. Una transición que hay muchos y se ve que hay muchos. Eh, lo vemos en las noticias eh, diarias y bueno, eh, lo, lo intentan plasmar aquí, que bueno, que no pueden. Hay apariciones estelares eh, como, como oficiales de los Dolphins, de los Cowboys, etc. E incluso jugadores retirados como John David Washington. Bueno, ah, y tenemos también a un línea ofensivo ganador del anillo de la Super Bowl de Tampa. Encarnado, aparece el, el personaje en la serie, pero bueno, está encarnado por Omar Benson Miller. Sí, ese gordito de color que, que actuaba en CC Miami. Bueno, el caso es que pone entredicho eh, mucho de este mundo del fútbol, eh, algo que va ajeno a lo que pasa en el campo. Eh, fiestas con drogas, dinero, sexo, alcohol. ¿Cómo se echan a perder muchos jugadores durante y después de sus contratos millonarios? Eh, la verdad es que, desde un punto de vista de comedia unida al más puro drama, salen a la luz realidades, eh, realidades de, la, de las que, por ejemplo, la familia y amigos, entre comillas, que se aprovechan de la joven promesa como, como sanguijuelas en busca de, de alimento fresco, se plasma muy bien esa realidad. Eh, realidades de mucho tipo, eh, de cómo pueden. Quedar en la, en la más absoluta ruina por no saber administrar bien pues, sus incipientes patrimonios. Y eso es una, una clave que, que lo vemos todos los días y está muy bien plasmada aquí. Aquí lo asemejamos en nuestro equipo, por ejemplo, los stampa Bay Bacaners, Esta figura de, 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 del, del mentor, eh, la, como hemos dicho otras veces, está muy bien que haya mentores junto a jóvenes promesas como por ejemplo James Whiston eh, y compañía. En Tampa, por ejemplo, esto se ha puesto en práctica. Eh, se ha puesto en práctica para que sepan manejar esa fama y ese dinero. Eh, mirad hombres como Derry Brooks, eh, Ron Barber, que, bueno, que han estado con la gran clase eh, del draft del año pasado, con Kawun Alexander, con Ali Marpet, eh, con, eh, con James Winston, y es una de las razones por las que, por ejemplo, Winston ha sentado la cabeza y se ha ganado el. Eh, auténtico papel de líder del vestuario es por ejemplo por lo que este año martín gramática ha estado y es mentor de roberto aguayo bueno pues por todos ellos eh, por la serie para que bueno la sigáis que está muy chula por todos ellos esos mentores por controlar los posibles eh, lúgubres y derrochados ambientes de, de falsos éxitos por nuestros jóvenes rookies y sophomores por pues lanzo pues un gran bribis así que pues nada chicos Nada más eh, esta semana. Hasta aquí nuestro videolog. Eh, recordad, eh, seguidnos por la página web donde cada día sacamos un dorsal con, con un jugador histórico de, de los Tampa Bay Buccaneers coincidiendo con los días que faltan para nuestro primer partido de temporada contra los Atlanta Falcons. Seguidnos también en Twitter eh, y por supuesto, estad atento a las próximas semanas, porque Van a venir novedades. Eh, por un lado habrá nuevos artículos muy interesantes en, la, en, la, en nuestra página web. Y luego por ahí tenemos dos pequeñas sorpresas que, que, bueno, que tenemos guardaditas, eh, ter, terminándolas, perfilándolas antes de que empiece el magnífico año que se nos presenta. Así que, bueno, como siempre digo, hasta la semana que viene y go backs. Adiós. Después de un primer año lleno de alegrías, novedades y cañonazos, ya estamos preparando la segunda temporada del mejor podcast de los Buccaneers Around the World. Cañones y fútbol vuelve con secciones mejoradas y muchas novedades que alegrarán a los subidores fans de los Tampa Bay Buccaneers. escànes? Sí? Coming soon, grumetes.